Bien, nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Un saludo cordial a todos los hermanos aquí presentes, televidentes, radioyentes y aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iniciamos este sermón de las siete palabras. Jesús en el camino del Gólgota pronuncia siete palabras en un momento de sufrimiento, en un momento de agonía. Después de haber padecido toda clase de humillaciones, ultrajes por la salvación de la humanidad. Cuando se habla del sermón de las siete palabras, se identifican las siete frases que Jesús pronunció en su cruz, recogida por los evangelistas, comentada por muchos autores como sermón del Viernes Santo. Los predicadores generalmente contextualizan esta frase con la realidad familiar, económica, política, social, religiosa y cultural del país. Escuchar este sermón es encontrar una voz profética y llena de esperanza en medio de la crisis y situaciones de nuestro tiempo. Hablando de Cristo, Melito de Sarde dice: este es quien cargó sobre sí los dolores de todo. He aquí el que fue muerto en Abel, atado en Isaac, exiliado en Jacob, vendido en José. He aquí el que fue expuesto a las aguas en Moisés e inmolado en el Cordero. Este es el que se encarnó en el seno de la Virgen, el que fue clavado en la cruz y sepultado en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y subió a lo alto de los cielos, el que es el Cordero que no abrió la boca, el Cordero inmolado, el Cordero que nació de María, Cordera sin mancha. Él resucitó de entre los muertos y resucita al hombre de las profundidades del sepulcro. Las siete palabras de Cristo en la cruz fueron recopiladas y analizadas en detalle por primera vez por el monje cisterciense Arnaud Bonneval en el siglo XII. A partir de ese momento, las consideraciones teológicas y piadosas de esas palabras se multiplican. Pero fue San Roberto Bellarmino, el doctor de la Iglesia, en el siglo XVI, quien más impulsó y difundió la práctica de escribir sobre, que ha escrito un tratado de las siete palabras pronunciada por Cristo en la cruz. Desde entonces se propagó la costumbre de predicar el tradicional sermón de las siete palabras el Viernes Santo. En República Dominicana, el gran predicador reverendo padre Vicente Rubio de la Orden de los Dominicos ha actualizado e impulsado también este sermón de las siete palabras desde el convento de los Dominicos en la zona colonial. Más adelante pasa entonces a la Catedral Primada de América, como la tenemos hoy. La primera palabra, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, está a cargo del reverendo padre José Alberto Vargas Salazar, párroco de la parroquia de América Latina en Sabana Perdida, San Juan Diego y parroquia San Martín de Porres. Pueden acomodarse. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Era la tarde del primer Viernes Santo. Un hombre está crucificado. A cada lado un malhechor. Dos bandidos que fueron crucificados esa misma tarde.
Al pie de la cruz está su madre y unas cuantas mujeres. Al lado de la madre está el discípulo amado. Los soldados romanos vigilan el Calvario y se reparten la túnica. La multitud burlona vocifera al pie del Gólgota. Pilato en su palacio, con sus manos recién lavadas y pensando en la condena que había decretado. Lucas 23, 24. Barrabás, el agitador y asesino, suelto a petición de la multitud, celebra confuso en sus pensamientos su puesta en libertad. Mateo 27, 26. Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo, con una horrible sensación de fracaso. Habían abandonado al Maestro. Mateo 26, 56. En un lugar no muy lejano del Calvario, Judas, el traidor, adolorido y enloquecido por haber entregado al Maestro, se cuelga de un árbol. Mateo 27, 5. En medio de la escena, el reo condenado a muerte quiere conmover a su Padre eterno y dirigiéndose a él dice con inefable ternura: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Petición dramática. Esta petición de Jesús dirigida al Padre resulta desconcertante y misteriosa, ya que la condición humana tiende a anidar resentimientos, a desear venganza, a resarcir ofensas, a rumiar resentimientos y a aferrarse al vilipendio. Jesús le encomienda al Padre que perdone y añade a su petición una razón: no saben lo que hacen. Una explicación sería que aún no se había revelado en su totalidad el plan de salvación manifestado en Cristo Jesús. Jesús, en su pasión, carga con toda la iniquidad del mundo. Nuestros pecados, Él los llevó en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24. En la pasión de Cristo se encierran las palabras del apóstol: aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de Él nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios. Segunda de Corintios 5:21. En tiempos de Jesús, poco se conocía del perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. El perdón era una cobardía, ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión vigente en la época. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En las Escrituras, la palabra griega perdonar significa dejar pasar. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, les dijo: perdónanos nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a todo deudor nuestro. Lucas 11:4. Perdonar no significa aprobar la ofensa. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno, dejar que el mal triunfe o dejarse pisotear sin justicia. Perdonar no significa que uno deba prestarse para ser lastimado y abusado nuevamente. Perdonar no significa absolver a alguien de sus responsabilidades. Perdonar no significa el no reclamar nuestros derechos. El perdón puede y debe exigir justicia y decir no más. Perdonando los pecados, Dios no renuncia a la justicia.
renuncia a la venganza. No quiere la muerte del pecador, pero que se convierta y viva. Ezequiel 18:23. Jesús en la cruz no le ha pedido al Padre vengar su causa. Le pidió perdonar a sus crucificadores. En este Viernes Santo resuena la misma súplica de aquel día. Padre, perdónalos. Sí, Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios. Dios, patria y libertad, reza nuestro lema. Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. Aquellos que cada día que pasa destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. Padre, perdona a aquellos que construyen obras como escuelas y hospitales que presentan vicios de construcción. En este Viernes Santo continúa resonando la misma súplica de aquel día. Padre, perdónalos. Aquellos que no se inmutan ante el dolor ajeno y que prefieren grabar con un celular antes que ayudar. Aquellos que están haciendo daño a nuestra ecología, al parecer ignorando que Dios perdona siempre, los hombres a veces y la naturaleza nunca. Aquellos que venden sus votos y sus conciencias, aquellos padres de familia que han delegado la responsabilidad de la educación de sus hijos a la escuela, a los medios de comunicación o a cualquier otra institución. En este Viernes Santo, clama Jesús por nosotros, con los ojos al cielo. Padre, perdónanos por las veces que no hemos sido la voz de los sin voz y que hemos preferido transitar por el camino fácil de guardar el silencio, que hemos faltado a nuestra misión de anunciar la presencia de Dios y de denunciar las situaciones de pecado, de injusticia y de corrupción. Las veces que muchos de nuestros ministros ordenados han traicionado la naturaleza de su vocación, aprovechándose de la inocencia de menores de edad o de personas bajo su autoridad. Por las veces que, como Santiago y Juan, hemos ido buscando los primeros puestos. Por las veces que nos hemos dedicado más a la lucha de poderes que a apacentar a nuestro pueblo. Por las veces que hemos olvidado que el verdadero poder nuestro como iglesia está en el servicio. Oremos. Padre celestial, por los méritos de tu Hijo en la cruz, pedimos clemencia, perdón por nuestros pecados. Nos acercamos a ti con absoluta confianza, porque sabemos que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y solo estás esperando que cada quien tenga la humildad de reconocer su pecado, arrepentirse y pedir perdón, para desbordar la abundancia de tu misericordia. Amén. Señor, ilumina mi vida, Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti, y no quiero seguir un día más sin ti,
Señor, nuevamente he venido, como ves, vuelvo arrepentido, ya ves, volví a fallar, se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. De pie. Oremos. Señor Dios mío, que por amor a nosotros te entregaste en la cruz para pagar con tu sacrificio las deudas de nuestros pecados y abriste tu divino labio para alcanzarme el perdón de la divina justicia. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. En ocasiones se aparta de tus mandatos divinos, dejándose llevar por el materialismo y el consumismo a alto precio. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pueden acomodarse. La segunda palabra hoy estará conmigo en el paraíso. Está a cargo del reverendo padre José Pastor Ramírez. Es el encargado del programa de formación conjunta Profoco de la familia salesiana, abierta también a la iglesia y a la sociedad en general. Además, es el delegado para la familia salesiana de las Antillas, adscrito a la curia salesiana. Se ha de reconocer que no todo fueron insultos y burlas en torno a Jesús. Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía: ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Nosotros en verdad estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este no hizo mal alguno. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. He titulado esta breve reflexión en torno a esta palabra, segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, de Lucas 23:43. El hombre que dio el mejor golpe de la historia, robar a Jesús un puesto en el paraíso, este robar entre comillas. Jesús, que había callado ante las burlas, los azotes y durante la misma crucifixión, ante esta palabra de su compañero de suplicio, habla. La paciencia, la humildad y el silencio de Cristo a lo largo de la pasión es visible, es patente. Ahora se advierte en él un gozo que brilla como una luz en la noche. Jesús había declarado que la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente es grande, y había descrito la alegría del Padre ante el Hijo que vuelve a casa. Pero la reacción de Jesucristo en la cruz es más expresiva que en aquellos momentos. Su palabra es tan fuerte que parece como si quisiera desclavarse por un momento de la cruz, para abrazar
al Hijo que vuelve a la casa del Padre. Ni siquiera estando en el mismo suplicio temes a Dios. El que habla parece sorprendido, y es que Dimas, el buen ladrón, entre comillas, conserva en estos momentos la capacidad de mirar la muerte desde la sencillez de un corazón sincero, aunque pecador. Y esta sinceridad, esta sencillez, le mantiene despierto el sentido común de entender que ante la muerte todo lo que se considera importante deja de serlo. Ilusiones, vanidades, honores, títulos, dineros, goces, todo pierde valor ante la vida que se nos va. Dimas sabe que la vida de los tres se va de un modo inexorable. Al morir, cada hombre y cada mujer queda solo ante Dios, solo ante la justicia verdadera y total. El buen ladrón, entre comillas, recuerda que la justicia divina muy superior a la justicia humana, y como es lógico, le invade el temor. El temor a Dios es un sentimiento de respeto pleno ante quien no puede ser engañado. Y añade una confesión en toda regla: nosotros en verdad justamente recibimos lo merecido por nuestras obras. La memoria agolpada todas las miserias de su vida ante tus ojos. La conciencia, tantos años acallada, clama: lo has merecido, eres culpable. Y en lugar de rebelarse, busca excusarse, reconoce sus pecados. Jesús no era un ladrón, no era un rebelde, un político, no era hipócrita, era sencillo, era bueno, se compadecía de los pobres y de los enfermos, era sabio y no aprovechaba su ciencia para brillar quizás. Estas y otras ideas semejantes volarían en la cabeza de Dimas. ¡Qué contraste! ¡Qué injusticia condenar a un inocente! ¡Qué errores lleva la justicia manejada por hombres y mujeres malos! Yo sí que tengo culpa, pensaría, y lo reconoce el buen ladrón. Con la mirada arrepentida ve más clara la inocencia de Jesús. Andrés L. Mateo, citando a Vargas Llosa y a la política peruana, dice en su artículo sobre la justicia dominicana, publicado en Acento en fecha 29 de noviembre de 2018, cito: no hay aliciente. La decepción ha hecho regresar a algunos al escepticismo cerrado, y cualquier vestigio de identidad es objeto de burla. La justicia dominicana está secuestrada, se regodea en sí misma impartiendo justicia amañada. Los responsables de impartir justicia se caracterizan por exhibir comportamientos cínicos y son en cierto momento teatreros, que no investigan lo suficiente. Su función esencial se ha reducido prácticamente a encubrir a líderes políticos corruptos. Dejan a la justicia desnuda con todas sus vergüenzas al aire libre. La justicia dominicana es una aspiración, una herencia metafórica. La palabra justicia revela la ilusión de una solidaridad verdadera, fundada en lo esencial, en lo social. Y en cambio, quienes dirigen nuestros destinos, lo que nos ofrecen
muchas veces es una justicia simulada. Esa misma justicia simulada fue la que condenó injustamente a Jesús. Pienso que estamos condenando a muchos Jesús en nuestro país con esta famosa justicia simulada. La justicia dominicana parece ser selectiva, solo para algunos, convirtiendo los expedientes en fuegos artificiales, en espirales de humo, en una simulación, una justicia fundamentada en la mentira. Pareciera que los que han sido designados para administrar justicia están trabajando para que la corrupción que se genera en las instancias de la sociedad quede impune. Diera la impresión de que en República Dominicana el mérito no se premia, o si se premia es muy tímido. Se premia muchas veces el robo, los comportamientos sinvergüenzas. Se premia lo mal hecho. Qué triste legado estaríamos ofreciendo a las actuales y próximas generaciones. Estoy firmemente convencido de que los dominicanos nos hace falta un rito de purificación, conversión, saneamiento profundo y un exorcismo, pero con un buen exorcista. Un súbito brote de dignidad y decencia al estilo del buen ladrón, que haga de los jueces y fiscales la efigie clarificada, magnificada, orgullosamente trasladada al Estado. Ese es el concepto de la justicia que ha de primar en la sociedad, en el mundo. Por otra parte, dice el politólogo dominicano Ramón Ceballo en su artículo La justicia en la República Dominicana, es un estercolero del 9 de enero del 2019. Los dominicanos e incluso extranjeros que siguen el comportamiento del Poder Judicial Dominicano saben bien que los tribunales de justicia de la República Dominicana toman decisiones que van en contra del interés nacional y lo establecido en la Constitución y las leyes del país. En el actual modelo económico-político, ciertamente los tribunales de justicia toman decisiones que van muy en contra del interés nacional y de lo que establece la Constitución y las leyes de República Dominicana. Diera la impresión de que el Estado de Derecho en el país es frágil porque no se respetan las leyes, o la gran mayoría de ellas. Los intereses de los políticos y los partidos están aplastando la justicia dominicana. Los hombres y mujeres que así actúan no están buscando el desarrollo de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Hemos de ser cuidadosos y prudentes al elegir nuestros líderes. Los gestores de este propósito, aunque se sientan descubiertos, se ponen nerviosos y aprovechan todos los medios a su alcance para demonizar, maltratar y ridiculizar a quienes lo ponen en evidencia. Quien vota por los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos. Suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Para Platón, la justicia era una convención del alma y no de la virtud humana. Por eso, según él,
Vivir en la polis requiere de un ideal ético de la justicia. Por lo tanto, la peor injusticia es la justicia simulada. La justicia simulada, amañada y de conveniencia fue la que sentenció a Jesús al patíbulo de la cruz. En este Viernes Santo tendríamos que hacer memoria de todas las víctimas de la justicia arreglada y de las componendas en nuestro país y en América Latina y el mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hoy esas personas que amañan la ley a su aplicación deberían decirle a Jesús: perdóname, sálvame, recuérdame, ayúdame a ser una persona honesta, seria y responsable al aplicar la ley. No quiero seguir siendo un títere en manos de personas líderes, entre comillas, sin escrúpulo y sin conciencia. Colgados desde el madero, los crucificados podían ver a los que estaban más cerca y quizás vio a la madre de Jesús. La ve llorar, entonces el recuerdo de su infancia brota en su mente. ¿Qué pensaría mi madre si me viese aquí? Por fin se atreve a hablar a Cristo. Jesús, recuérdame, recuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hay muchos modos de expresar el arrepentimiento. Dimas encuentra uno especialmente delicado y claro. Entiende a Jesús. No se trata solo de un arrepentimiento, se trata de una conversión radical al reino de Dios. Dimas llama a Jesús por su nombre. Bien sabía él que la palabra Jesús significa Yahvé salva o Salvador. Dimas ve al Salvador. El político, el líder, debe ver al Salvador en aquellos a los cuales acompaña, ayuda. Albergo la firme esperanza de que quienes se dedican a aplicar la justicia selectiva y amañada puedan reconocer con el buen ladrón Dimas el mal cometido y puedan convertirse y ver al Salvador. El buen ladrón no hizo más que confesar su culpa, reconocer la inocencia de Jesús y pedir ser recordado cuando volviera a reinar. Los protagonistas de la ley amañada solo tienen que confesar su culpa y reconocer la inocencia de los condenados injustamente. Y la respuesta no se hizo esperar. Jesús le contestó con la misma expresión que solía utilizar para las declaraciones solemnes. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de Jesús suenan vibrante y rápidas, como si un despertador le sacase de su sueño silencioso. Y perdona como Dios, da mucho más de lo que se le ha pedido. Jesús siempre da lo suyo mucho más de lo que estos solicitan. Dimas solo le pidió un recuerdo. Jesús le da el cielo. Le robó el cielo a Jesús. Una promesa que muchas personas tienen que oír hoy. En cruces injustas, en cruces pesadas, en realidades atravesadas por el dolor, la soledad, la duda, la incomprensión o el llanto. ¿Cómo sonarán estas palabras dichas desde la confianza de quien no tiene por qué mentir? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos matices en la brevedad de estas palabras. Primero, la meta, el paraíso.
luego la compañía conmigo, después el tiempo de espera, hoy. Para el que sufre, todas las palabras del médico, del psicólogo, del acompañante espiritual son preciosas, escuchadas con atención y sospesada después de la soledad. Dimas las repetiría de un modo incesante en las horas que les quedaban de vida. Y al repetirlas, su ardor dejaba de ser pena para ser penitencia. Su sufrimiento pasa a ser purificación esperanzada, purgatorio mitigado. Dimas pudo ver la muerte de Jesús hasta que el gran grito de Jesús y los extraordinarios fenómenos del cielo y de la tierra le conmovieron de nuevo. Algo más tarde, los soldados aceleran su muerte con la lanza que incrustan en el costado. Aquellas horas fueron su purgatorio. Sus dolores fueron sufrimientos consolados por la esperanza y por las palabras del Señor. La muerte de Jesús no es un fracaso, es el triunfo de la vida y de una manera de vivir amando hasta darlo todo. Ahora ni Jesús ni el buen ladrón están solos. Los dos, como mendigos de amor, entran juntos a recibir el abrazo del Padre. A nosotros nos queda vivir de otra manera para recibir el abrazo del Padre. Señor, concede a los dominicanos la fuerza y la determinación suficiente para exigir una real independencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Señor, que no sean los políticos quienes elijan los jueces, sino la sociedad civil, a ver si acabamos con este terrible cáncer de la justicia amañada. Te lo piden, Señor, todos los colgados en la cruz, los crucificados, como lo hizo Dimas al pedirte estar contigo en el paraíso. Amén. Era un ladrón condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque bien Jesús clavado ahí en la cruz, a un Dios que así al morir le abría el paraíso, porque vi a Jesús mirándolo colgado de una cruz, sin reproches destrozado, regalando su perdón. Fue así que en esta cruz de amor encontró la salvación para todo aquel que quiera abrirle a él su corazón. Era un ladrón condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vi en Jesús clavado ahí en la cruz a un Dios que así al morir le abriga el paraíso. Oremos. Señor Dios nuestro, ten piedad de todos nosotros, especialmente, Padre, de aquellos que no tienen justicia, y concédenos la gracia de ser diáfano transparente, para que cada día podamos avanzar y tener un país más próspero, con mayor igualdad. Por Jesucristo nuestro Señor. La tercera palabra
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Está a cargo del reverendo padre Ramón de Jesús Bae, párroco de la parroquia Inmaculado Corazón de María y archipreste de la zona central. Junto a la cruz, Jesús estaba con su madre y su hermana, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz y el dolor, desde el olvido y la traición de tantos, el Señor Jesús tiene unas palabras llenas de dulzura y de sentido profético para aquella madre adolorida, levantando un poco la cabeza, como queriendo liberar sus ojos de la sangre que manaba en las miradas de sus enemigos. Se van a mirar la madre e hijo, va a mirar el discípulo más pequeño para dejarle el encargo más grande de su amor. En esas miradas tiernas y desprendidas, mirando a María, le dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dirá a su discípulo amado: Ahí tienes a tu madre. Ahí en el Calvario estaba María, la mujer que había sido destinada, elegida, formada para ser la madre de Jesús. Imaginamos la mirada de Jesús reclamando respeto por su madre, respeto por el dolor de María, respeto por lo que sentía, pidiendo piedad por quien estaba viviendo los dolores profetizado por Simeón en aquel día en el templo. A ti, mujer, una espada te traspasará el alma. En esta tercera palabra vemos que el Señor esboza y resume lo grandioso del misterio de María, su rol dinámico y participativo en la historia de la salvación de la humanidad. Su maternidad no solo es un hecho aislado, es más bien piedad angular de la vida del cristiano, luz que esclarece, calor que alienta a nuestras fuerzas, perdida por el desánimo, la apatía, la indiferencia de nuestras autoridades. Ahí, con esa mirada tierna, Jesús nos mira y nos confirma su aceptación. Dice a todos, a sus amigos, a nosotros, a cada uno: ahí tienes a tu madre. Es cuando Jesús confirma el misterio de la maternidad espiritual de María. Ella, la madre de Dios, su más hermoso regalo al más pequeño de los discípulos, no solo ha rescatado al ser humano del pecado, sino que nos reafirma su amor dándole su propia madre. María, cuando dice al ángel a la hora de la Anunciación: ¿qué sería de mí? La madre del Mesías, es ahí cuando ella forma parte en el drama de la redención. Su participación en el sacrificio de hijo revelado por Simeón, como nos dirá el cuarto evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la ciudad santa, probablemente para celebrar la Pascua judía. Existía una dimensión profunda
en la presencia de la Virgen en el Calvario. Ella mantuvo fiel la unión de su Hijo hasta la cruz, y esa unión es obra de la redención, de la salvación, manifestada desde el momento de la aceptación y concepción virginal. Cristo, hasta su muerte, acompañado con su madre. María sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación del Hijo como víctima. ¿Cuántas madres han sido víctima? ¿Cuántas madres están llenas de dolor por el Hijo? ¿Cuántas María que no cuentan con lo necesario para tener una vida digna? No cuentan con lo mínimo, los servicios básicos, viviendas, empleo. ¿Cuántas Marías maltratadas en los hogares dominicanos? ¿Cuántas María despreciada por ser mujer? Esta es la compasión de María, que sufre con la historia, con el sufrimiento de tantas mujeres, de tantas madres de nuestros países que están abandonadas a su suerte. Mis hermanos, en medio de esta entrega estaba esa mujer, la mujer del dolor, un dolor que taladra hasta la profundidad de los huesos, pues es el Señor quien me ha herido. Cuando me ha permitido la llegada de la hora, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero esta es la hora de las tinieblas. Por eso siente tristeza, tristeza de muerte. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame. Sálvame de esta hora que no quiero entrar, pero para esto he venido. Madres, hay que sentir esta presencia, este dolor en el Calvario, para darnos cuenta de las necesidades de nuestro pueblo. Su amor no le consiente, no le hace falta consentir, porque asiste de tal manera aquel que ha parido. Como existen tantas madres en los barrios y sectores donde trabajamos, cuando viven tantas adolescentes embarazadas en destiempo, personas abandonadas, obligadas por la circunstancia a hacer cosas que no quieren hacer, las drogas, el desempleo, la indiferencia, vienen a sumar más miembros a las filas de la pobreza. Y sobre todo nos encontramos con el drama de la responsabilidad de niñas menores criando niños. La Virgen María, por el contrario, cuando más próximo estaba el Hijo a la muerte, tanto más se acercaba a la cruz. La madre miraba al Hijo agonizante sobre aquella cruz ensangrentada, y el Hijo miraba a la madre agonizante a su pie, quien para mirarla tuvo que sucumbir en el momento del suplicio, con una fuerza extraordinaria para poder limpiar la sangre que le impedía ver, y le dijo: mujer, he ahí a tu Hijo. ¿Por qué mujer? En vez de decirle madre, madre, la razón principal responde a la teología de Juan, que relaciona dicho título con Eva, la madre de todos los seres vivientes. Y creo, así como Dios ha creado al hombre a su imagen Dios los creó, varón y mujer los creó. Y el evangelista se le aplica a la Virgen María en dos momentos fundamentales importantes de la vida pública de Jesús. En el primer momento, ella prácticamente empuja, obliga a su Hijo a manifestarse realizando el primer milagro
de la boda de Caná. Caná, y ahora en este momento, ¿cuál, como afirma en la pasión del Salvador, los pechos de María se llenaron de sangre, sangre que corría de sus llagas, para que con ella pudiese alimentarse los hijos que están abandonados en el pecado, en la indiferencia? Añade que esta madre hoy acoge a aquellos que han sido despreciados, que han sido abandonados, que han sido condenados a su suerte. En este momento, en la hora en que Jesús va a dar este vino nuevo, este vino que nos da la alegría, es cuando inaugura la alianza de la nueva santidad. Definitivamente a la antigua. Es el vino nuevo de la entrega incondicional de la vida ofrecida en el altar de la cruz y que es ofrecido ahora, no ya al maestresala, sino a la humildad y a cada uno de nosotros como pueblo, que lo ha rechazado, que lo ha condenado con los Poncios Pilatos que surgen en la política, que traicionan a su pueblo sin darse cuenta de que están pisoteando a los más pobres. Aquella María que condenando, como nos están condenando a nosotros, el pueblo dominicano, a sus males, cuando las autoridades toman malas decisiones, que no aprueba la voluntad de los demás, que solo viven para defender sus intereses y no los intereses de quienes los hemos elegido, que llegar más allá solo por defender lo indefendible, por defender sus puestos. Una República Dominicana que no ha sido respetada, que no hay decisión, que los poderes del Estado se dejan manipular, que se usan al antojo de una minoría, que manejan a su gusto los fondos públicos sin importar cuánto nos endeudamos, que nos olvidamos para que nosotros hemos sido elegidos. Es esta mujer, María, la madre de Jesús, la que colabora para que brote el vino nuevo, el vino de la alegría, el vino del entusiasmo que ha perdido este pueblo, tantos jóvenes, por las pocas oportunidades al trabajo, al estudio. En nuestros barrios, por falta de apoyo a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, autoridades indiferentes, y todo eso por no ser responsable a la hora de cumplir sus promesas. Esa es la mujer, María, que contempla el vino nuevo que brota del costado abierto de Cristo en forma de sangre y agua. Será el vino que alegra la boda nueva y definitiva del ser humano, creyente o no, porque la vida solo tiene sentido cuando se hace servicio por los demás, cuando se entrega sin esperar nada a cambio, como lo hizo tu Hijo. Este vino, el que hace falta, la buena voluntad de servir a aquellos más pobres, de darnos al servicio de los demás. Y así aprendemos a valorar el reino que el Señor ha construido para nosotros, el compromiso solidario y militante con nuestros laicos y seglares de hacer nuestros proyectos pastorales que lleguen a los más pobres y a todo el pueblo. La maternidad de la Virgen María se ensancha de un modo nuevo, porque ahora no es solo madre del Hijo de Dios, sino también de todos nosotros. Si no fuera la madre de Cristo, cabeza, no sería la madre de los miembros que somos tú y yo en la Iglesia, representada en el apóstol amado. Pues ella, al ser la madre de la cabeza, tiene que ser también la madre de todos sus miembros, madre física
de la cabeza y madre espiritual de todos los hombres, miembros llamados a ser testigo de Jesucristo. El discípulo representa a la comunidad en cuanto a sus miembros y nos invita al crecimiento, al desarrollo, a poder escucharle, a que se pueda cumplir en nosotros la buena obra. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras autoridades, para que puedan trabajar para el pueblo más necesitado, a bien de todos, al crecimiento, a la buena educación, al desarrollo humano, donde cada uno pueda ser testigo del llamado que Dios nos hace hoy, aceptando de Él nuestro amor y nuestra misericordia. Esa esclava que hoy se vende y se da por nosotros, que pueda liberar a tantas niñas esclavizadas de la prostitución, del esclavismo, del maltrato familiar, de aquellas que hoy no crecen porque no se le da la oportunidad. El discípulo también es símbolo de todos nosotros, los creyentes. Esa mujer madre que hoy simboliza a la iglesia, que somos nosotros. Que podamos escuchar la voz de Dios y podamos crecer como testigos únicos, capaces de anunciar y de poder compartir y ser testigo de Jesucristo que sube a la cruz por nuestros pecados. Que el Señor en este día, Viernes Santo, tenga misericordia de nuestras autoridades y de cada uno de nosotros, para que nuestro servicio sea según la voluntad para los más pobres. Que Dios tenga misericordia. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinagas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, gracias por dejarnos a tu madre, que nos acompaña en el camino e intercede. Concédenos siempre tenerla como protectora y guía para tu pueblo dominicano. Y acompaña también a tantas madres que tienen que hacer en el hogar magia para poder mantener a sus hijos. Madre soltera, concédele, Señor, que haya políticas estables para que puedan superarse como nación, como mujer, como nación, como país. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está a cargo del reverendo padre Leonardo Aquiles Osuna, párroco de la parroquia Santo Domingo Sabio y archipreste de la zona pastoral Osama. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús clavado en la cruz, en la soledad de quien se siente abandonado, burlado y despreciado, busca en el Padre, su Padre en quien confió, y en quien el Padre había puesto la esperanza del pueblo, una respuesta, una pequeña y diminuta señal que le manifestara su presencia. Jesús clama a su Abba, a su Padre amoroso y tierno, que tantas veces le había respondido
confirmando su auxilio y presencia en tantas señales prodigiosas que le hizo realizar. Sin embargo, en ese momento de suplicio y de dolor, de penas, de vergüenzas y decepciones, obtiene de su Padre solo silencio y ausencia. El sentimiento de Jesús es el abandono total de su Padre. Le llama y no responde. Le busca y no le encuentra. Necesita de él y no le atiende. Espera recibir la promesa hecha y el cumplimiento de la misma parece alejarse cada vez más. La sangre de Jesús empieza a llenar sus pulmones. Parece que su fracaso es inminente. Sus más cercanos, aquellos que le acompañaron y que en momentos hasta rey quisieron proclamarle, también se han ido. Solo su madre y unos pocos le acompañan hasta donde le han permitido, aguardando el triste y desdichado final. El reclamo de Jesús al Padre sobre el por qué le ha abandonado responde al giro tan brusco y triste de su vida, pues no era lo que él mismo se esperaba, ni lo que los demás, aquellos en quien él había puesto su esperanza, tenían. El pueblo de Jesús estaba bajo el dominio de los romanos, y él, reconocido como el Cristo, era la única esperanza para el pueblo poder liberarse de esta opresión. Sin embargo, los mismos judíos, las autoridades de aquella sociedad que debían buscar el bienestar común, por sus ambiciones, deseos de poder, de dominio, de control y de manipulación, mataron la única esperanza del pueblo, a Jesús. El pueblo esperaba ser atendido y bien tratado por sus autoridades. Estaba esperando en que sus líderes, la gente en quien ellos habían creído y puesto su confianza, buscaran un bien común. Las soluciones de los problemas de la mayoría, y más aún, que los vulnerables de aquella sociedad no fueran cualquierizados ni ninguneados. Sin embargo, dichas autoridades del tiempo de Jesús pusieron por encima del pueblo y de la mayoría sus propios intereses, sus ansias de abarcarlo todo, para así manipular, controlar y hacer lo que les diera la gana. Jesús alzó su voz y les dijo a los líderes y autoridades de su tiempo: las cosas no están bien. Para eso ustedes no fueron elegidos. Su papel es la búsqueda del bien común, hacer que se cumplan las leyes, que la justicia sea la característica principal de nuestra sociedad, que se respeten los derechos de los ciudadanos, que entre ustedes no hayan privilegios que les sitúen por encima del común de nosotros. En definitiva, Jesús alzó su voz para hacerles entender que sus cargos no eran para privilegiarse ellos mismos, mas eran para que se responsabilizaran, para que cada día las personas fueran y se sintieran más personas, para que el respeto por la vida se valorara y para que no hubiera diferencia de dignidades otorgadas por ellos mismos. Quizás hoy Jesús grita en su continua encarnación en nuestra sociedad, ante la necesidad de redención o salvación que seguimos teniendo, pues Él se hace presente en cada hombre y en cada mujer de nuestro mundo, aquí en nuestra República Dominicana, y repite una vez más: Padre, ¿por qué me has abandonado?
ya que conociendo su historia y su insaciable anhelo de un bien común generalizado, de una justicia practicada y encarnada, y sobre todo de un servicio sano y honesto, creo que Jesús sigue siendo abandonado por el Padre. ¿Acaso no se siente Jesús abandonado al estar encarnado en tantas personas engañadas y burladas ante tantas promesas no cumplidas? ¿No está Jesús abandonado hoy entre nosotros ante las lágrimas y gritos de tantos hijos que lloran la muerte de sus madres de la mano de hombres despiadados que las maltratan y las matan? ¿Acaso no sigue Jesús siendo abandonado ante tanto clientelismo que no permite que nuestro país avance y se constituya como una sociedad honesta, justa y de buenas prácticas? ¿No está Jesús gritando nuevamente, clavado en la cruz, por sentirse que nuestra sociedad está sumergida en tanta corrupción y la justicia, en gran parte, no cumple su papel y a veces se deja amedrentar y manipular por unos pocos que le reclaman el pago de favores antes consumados? ¿Acaso no está gritando Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, al ver que la soberanía de nuestro país, nuestra constitución, ha pasado a ser un simple papel, objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterado para lograr fines partidistas y personales? ¿Acaso no siente Jesús vergüenza ante el descaro a personas humildes de quienes ostentan poder, de amenazas y amedrentamiento, si no eligen a quien ellos dicen que debe permanecer? ¿No está siendo Jesús crucificado por aquellos que nos piden, a los sacerdotes y obispos, a que callemos, que permanezcamos en nuestras iglesias y que no alcemos la voz ante las injusticias y abusos que algunos líderes políticos someten a nuestra también crucificada nación? Sepan que lo hacemos porque así lo hizo Jesús, porque somos sus representantes aquí en la sociedad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor de Jesús hoy, encarnado en nuestra sociedad. Sigue sintiendo la ausencia del Padre en nuestro entorno, ante la indiferencia de muchos líderes y autoridades de nuestra nación y en el mundo. Jesús sigue gritando porque siente hambre y sed de justicia, y muchos le pasan de largo. Jesús, hoy yo, como pastor de tu pueblo, como sacerdote, te pido sabiduría y disponibilidad para recibir y entender tu palabra sobre mí y ponerla en práctica. Así como yo, hay tantos líderes religiosos como también políticos que desean agradarte en la práctica de la justicia y el buen servicio a tu pueblo. En esto está la esperanza. No todo está perdido. Somos muchos, Jesús, los que no deseamos que otros te sigan crucificando y matando diariamente. Queremos desde la paz, como lo hiciste tú, decir: ya basta de tantas injusticias, de querer engañarnos haciéndonos creer que no somos nada y que no podemos nada porque somos débiles. Ya basta de querer tenerlo todo, dominarlo todo y hacer de lo que es de todo un uso exclusivo y particular. Queremos, Señor, que ya no sigas clamando ante el abandono del Padre, porque Él no te ha abandonado. Son aquellos líderes irresponsables
avariciosos y malos intencionados, quienes hoy te niegan, te dejan solo y te abandonan. Hoy, como pastor, hago uso del gran mandato de ese gran pastor, Monseñor Romero de América, San Romero de América, que emitió a las autoridades de su pueblo en todas sus dimensiones las siguientes palabras. Y hoy te la digo a ti, Jesús, para que en cada uno de nosotros también la podamos encarnar. Dijo Romero, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos se elevan hasta el cielo, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y hoy yo le agrego, que cese la impunidad, que cese el clientelismo, que cese la corrupción, que cesen las injusticias y la búsqueda del poder mal sano, que la injusticia y las decisiones no sean compradas y que la soberanía de nuestro pueblo no sea utilizada a conveniencia de unos pocos, que el orgullo de nuestra nación siga siendo en parte los buenos peloteros, los buenos artistas y las bellezas turísticas que podemos ofrendar, pero que también lo sea la certeza y el coraje de tener una justicia y líderes que no se venden ni se dejan manipular, que seamos una nación que ante las demás se distinga por la práctica del servicio, el amor y la justicia, que tenga a Dios, a la patria y a la libertad ceñida en la mente y en el corazón y sean su escudo y su baluarte. Que así sea. Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto le quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Oremos. Señor Dios mío, tú que experimentaste el abandono del Padre, enséñanos a aceptar nuestras cruces, no como nosotros queremos, sino como tú quieres para nosotros. Concédenos, Señor, también aquellos que se sienten huérfanos y abandonados por nuestra sociedad, una mano amiga que le consuele y le conceda una esperanza. A ti que vives y reina por los siglos de los siglos, quinta palabra, tengo sed.
está a cargo del reverendo padre Nerkis Acevedo, rector del santuario Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial y párroco de la parroquia Santa Bárbara. Tengo sed, grita el hombre con la garganta reseca. Quiero justicia, clama la joven utilizada en los burdeles del mundo. Pan, pide el niño con la barriga inflada de aire y de hambre. Paz, exclama el testigo de atrocidades sin fin. Amor, pide el muchacho solitario por ser extraño. Casa, sueña el mendigo que duerme en un banco. Trabajo, suspira una joven que se siente fracasar. Libertad, escribe el presidiario en sus poemas cada noche. Salud, recita el enfermo desde su cama. Todas estas voces de pena, voces de llanto, voces que reflejan los dolores del mundo. Hay alaridos y también susurros, todos cargados de pena. Tu voz en la cruz recoge todos esos aullidos de la humanidad rota. Y no hay explicación, no hay sentido, no hay justicia. Males estos que pueden cambiar, pero también males que, como decía el Domingo de Ramos, nuestro amado arzobispo, pueden convertirse en imposición, en dictadura. A todos estos males aparentemente sociales, Jesús responde clamando sed. Su palabra más corta en la cruz, también aquella más humana. El grito de nuestro arzobispo, el cual también hago mi grito, es el mismo grito de Cristo en la cruz. Pero no podemos olvidar que este crucificado que grita vivió en la opresión de un imperio atroz y despiadado. Pero sus palabras en la cruz, atentos todos, no eran contra las estructuras políticas de su época, como tampoco las mías, como tampoco las de mis compañeros esta tarde, como tampoco las de nuestro arzobispo. Las palabras de Cristo eran para curar la sed que anida el corazón del hombre. Es verdad que hemos denunciado los males, pero también la Iglesia posee la cura. El hombre se convierte en aquello que bebe, y si bebe de Cristo, sana el hombre, sana nuestra sociedad y sanan todas nuestras estructuras. Nunca nos pronunciamos simplemente contra las estructuras. Sabemos que el mal no solo está en las estructuras políticas. Comprobamos a diario que el mal está en nuestro corazón. De allí brotan los males, ilumina Jesucristo en el Evangelio. Si el corazón bebe de la sed de Cristo, todo a nuestro alrededor cambia. Yo lo digo no como una autoridad, cosa que no soy. Lo digo como un pobre sacerdote, lleno de miserias, consciente de que Cristo tiene sed de que yo también sea un sacerdote más santo. Pero sobre todo lo hago consciente de que también mi alma tiene sed del Dios vivo, sed que nada en este mundo sacia. Yo lo he experimentado. Solo el Hijo de Dios vivo sacia nuestra sed. Dice el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita,
Tengo sed, una sed tan ardiente de ser amado por los hombres en el Santísimo Sacramento. Esta sed me consume y no encuentro a nadie que se esfuerce por saciarla para corresponder en algún modo mi amor. Él pide de beber y promete una bebida. Él está necesitado como aquel que espera recibir, y sin embargo, Él es rico como uno que está a punto de satisfacer la sed de otro. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. Deus sitit sitiri, decía San Agustín. En la cruz Jesús dijo: tengo sed. Pero ellos no le dieron aquello de lo que Él estaba sediento. Él estaba sediento de ellos, y ellos le dieron vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero no hablaba también de otra sed, sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia que Él mismo aludió en las bienaventuranzas? Afortunadamente, la sed de Jesús trasciende la cruz. También a la samaritana le dijo: dame de beber. Jesús estaba sediento, pero no de agua, sino de la fe y del amor de aquella mujer. Ahí en la cruz nos indica que está sediento de nuestro amor y de nuestra fe. Verle sobre ella ha de hacer crecer nuestra sed de Dios y debe despertar en nosotros el deseo de colmar su sed de fe y de amor, como lo entendió la Madre Teresa de Calcuta, eligiendo esta frase: tengo sed, como lema supremo de las misioneras de la caridad. Asimismo, el diálogo con la samaritana nos indica que es Cristo quien nos quiere dar el agua viva, que calma la sed para siempre. Desde la cruz, Él nos llama a saciar su sed de fe y de amor, pero luego nos sorprende colmando nuestra sed de ser amados. Aquella mujer tenía 5 maridos y ninguno le bastaba. Iba mendigando amor. No comprendía que solo el amor de Dios puede llenar el corazón. Por eso Jesús murió en la cruz, para mostrarnos, hermanos, que verdaderamente Dios nos ama. Él dijo también en Juan: el que tenga sed, que venga a mí, que beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Jesús nos llama a ir a Él para colmar nuestra sed de amor. De hecho, poco después de su tengo sed, el Señor se deja abrir el corazón y de ahí brotan agua y sangre. Esa agua, signo del bautismo, lo es también del Espíritu Santo, como explica San Juan. Decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. El Espíritu Santo es el gran don que Dios nos ha dado y que colma nuestra sed hasta el desborde. La sangre es el signo de la Eucaristía, el otro manantial en el que Cristo nos llama a apagar nuestra sed de amor, pues es el sacramento del amor. Por otro lado, hay otro pasaje en que Jesús habla de esta sed que vivió en la cruz. En Mateo 28 dice, hablando de los pobres: tuve sed y me disteis de beber. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. El deseo de apagar la sed de Cristo y de consolarle en su cruz debe movernos a los hermanos más pobres.
En ellos Cristo sigue sufriendo y nos llama a calmar su sed. Dice la primera epístola de Juan: si alguien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso, porque a Dios se le ama amando al hermano. El mundo muere de hambre y de sed. El amor de Dios, que nos colma en la Eucaristía, debe llevarnos a atenderle en ellos. Cristo también tiene sed de una iglesia más santa, de un clero más santo. Jesús en la cruz oró con diferentes salmos. Muchas de las últimas palabras de Jesús en la cruz están en los salmos, de un modo u otro. Ellas nos ayudan a comprender cómo vivió Jesús la cruz y también cómo nos llama a vivir a nosotros en ellas. Para poder decir una palabra estando crucificado, era necesario un gran esfuerzo. Jesús escoge esas palabras por algún motivo más profundo. El Salmo 143, en un contexto de pasión, dice: recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. En su pasión, Cristo se vuelve al Padre e indica que tiene sed de Dios. Así lo manifiesta también el Salmo 42, también en un contexto de pasión. Dice el Salmo: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? En el momento de la cruz, Cristo no se mira a sí mismo, ni se autocompadece, no se hunde en la desesperanza o en la ira, no mira a los que están alrededor, exceptuando a su madre. Su alma se vuelve al Padre y Cristo, literalmente, extiende los brazos hacia Él con sed de su amor. Se abandona a los brazos del Padre, sediento de su rostro. Y nosotros, en nuestras cruces, en nuestros sufrimientos, en nuestros combates, ¿qué hacemos? Nos autocompadecemos mirándonos a nosotros mismos. Nos hundimos en la desesperanza o en la ira. Miramos solo a los que alrededor nos hacen sufrir. Jesús nos enseña a mirar al Padre y a extender los brazos hacia Él, sedientos de su amor. Nos llama a comprender que la mirada ha de estar fija en Dios y que hemos de esperar la salvación solo de Él. Nos llama a aceptar nuestra cruz como Él lo hizo, de modo que crezca siempre nuestro deseo de Dios, pues siempre sentiremos sed de Dios. Que así sea. Tengo sed de ti. Solo de
Oremos. Oh Dios, tú que eres la fuente de agua viva y que sufriste la sed física en la cruz, mira a tu pueblo que tiene sed de amor, de esperanza y de caridad. Concédele tener sed espiritual y poder beber de tu manantial inagotable de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La sexta palabra, todo está consumado, está a cargo del reverendo padre David Alexander Soriano, formador del Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino. Sexta palabra, todo está cumplido. La sexta palabra pronunciada por nuestro Señor en la cruz es mencionada por San Juan como ligada de alguna manera a la quinta palabra, pues tan pronto como nuestro Señor había dicho, tengo sed, y había probado el vinagre que le habían ofrecido, San Juan añade, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Juan 19:30. Y en verdad, nada puede ser añadido a estas sencillas palabras. Todo está cumplido, excepto que la obra de la pasión estaba ahora perfeccionada y completada. Dios Padre había impuesto dos tareas a su Hijo. La primera, predicar el Evangelio. La segunda, sufrir por la humanidad. En cuanto a la primera, ya había dicho, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me ha encomendado realizar. Nuestro Señor dijo estas palabras luego de que había concluido el largo discurso de despedida a sus discípulos en la última cena. Ahí había cumplido la obra, la primera parte de la obra que el Padre Celestial le había impuesto. La segunda tarea, beber la amarga copa del cáliz, faltaba aún. Había hecho referencia a esto cuando preguntó a los dos hijos de Zebedeo, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y también, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, y en otro lugar, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿lo voy a beber? Sobre esta tarea, Cristo, al momento de su muerte, podía entonces exclamar, todo está cumplido, pues he apurado el cáliz del sufrimiento hasta lo último. Nada nuevo me espera ahora sino morir. E inclinando la cabeza, expiró. Pero como ni nuestro Señor ni el apóstol Juan, quienes fueron concisos en lo que dijeron, han explicado qué fue lo cumplido, tenemos la oportunidad de explicar y de aplicar a esta palabra con gran razón y ventaja diversos misterios. En sentido general, la palabra cumplimiento se refiere a la plenitud de una obra, de un proyecto o de un plan. Jesucristo había completado su plan de salvación en la cruz. Por eso, con justa razón, dice, todo está cumplido. Él ha llevado a plenitud su obra salvadora en el mundo con profundo sentido de magnanimidad. Es Jesús que ha cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. El profeta Oseas anunció que el Mesías vendría de Egipto y estalla la persecución encabezada por Herodes y el niño Jesús junto a sus padres tiene que huir a Egipto y será llamado Nazareno. Los primeros 30 años de su vida, nuestro Señor Jesucristo vivió en una casita en Nazaret, por eso lo llamaban el Nazareno.
estaba profetizado que entraría triunfante en Jerusalén sobre un pobre burrito. 5 días antes, el domingo de Ramos, entró triunfante en Jerusalén sobre un burriquillo. Estaba profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata, y en el pavimento del templo estaban todavía las 30 monedas de plata, arrojada por el traidor Judas. Estaba profetizado en el Salmo 21 que se burlarían de él. Lo acababa de recordar el mismo Jesucristo. Me mueven sus cabezas en son de burla. Han taladrado mis manos y mis pies. Se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica. Todo está cumplido. Y Cristo, recorriendo todas las profecías del Antiguo Testamento y viendo que se había cumplido maravillosamente todo en él, lanzó un grito de profunda satisfacción. Todo está consumado. Todo está cumplido. Es el grito del triunfador que se cubre con el laurel de la victoria. Ahí está, lleno de heridas, pero de gloriosas heridas, ha triunfado, todo está cumplido. Será una iglesia santa, compuesta por hombres santos y pecadores, pero en medio de la inmundicia, que es consecuencia de la miseria humana, brillarán como astros muchos hombres y mujeres que cumplirán sus votos y promesas. El todo está cumplido es expresión de una meta concluida por Jesús. Pero tú, hermano, que alguna vez ha profesado un voto ante Dios o ha asumido alguna responsabilidad institucional, ¿en qué medida lo está cumpliendo? ¿Acaso son pocos los que pueden decir al final de su carrera, todo está cumplido? ¿O al pasar inventario encontramos la traición de Judas o la negación de Pedro? El todo está cumplido debe llevar consigo un sentido de satisfacción. Esto debería ser el sentir del que ha completado su jornada laboral de manera responsable y eficaz, con la conciencia tranquila de que no solo se ha cumplido el horario, sino también la tarea que le corresponde hacer, pues cada día trae sus afanes. El todo está cumplido se puede percibir al ver concluida una obra. Las personas suelen sentirse tentadas a suspirar, movido por la satisfacción, hasta llegan a decir, por fin, ya terminaron la escuela, ya terminaron la carretera, ya terminaron el templo, etc. En nuestro tiempo hemos visto cumplirse algunas necesidades que la sociedad dominicana había estado reclamando con insistencia. Me refiero al 4% para la educación, que ya es un hecho. A ese tenor, podemos decir como Jesús, está cumplido. No obstante, se pueden observar algunas paradojas. Por ejemplo, en toda la geografía nacional se han estado construyendo escuelas, a los maestros se le ha aumentado el sueldo, se están aplicando diversos incentivos como se había prometido desde hace tiempo. Todo parece indicar que el 4% del Producto Interno Bruto para la educación está opacando el 96% restante del Producto Interno Bruto. Pues si ese 4% en un ministerio ha revolucionado el país, ¿qué será lo que se está haciendo en las demás instituciones del Estado con el 96% restante? No cabe duda que la construcción de escuelas responde a necesidades reales, pero aún falta una supervisión lo suficientemente eficaz para que estas edificaciones sean resistentes a los fenómenos naturales. Basta recordar
que en varios lugares se han registrado desplome de paredes, agrietamiento de edificio y otros vicios de construcción. Si hacemos memoria, el día 3 del mes de febrero de este año se registró un sismo que provocó daño a 16 escuelas en la zona este de nuestro país. Esto pone en evidencia que algo no anda bien. En muchos lugares, las escuelas son tomadas como refugio. Ahora conviene tener cuidado, pues los hechos nos están advirtiendo de un peligro. Esta es la razón por lo que llamamos al Estado Dominicano a tener una mayor supervisión en todas las construcciones, pues están invirtiendo muchos recursos para estas obras que deben garantizar mayor seguridad y durabilidad. La expresión "todo está cumplido" podría ser un estímulo para los funcionarios que terminan su periodo de gestión y han trabajado con esmero para llevar a cabo todo lo que le compete, de modo que saben que van a salir victoriosos y dejando un buen legado, ceden el paso a otro como sucesor. Pues ya lo decía el filósofo francés Auguste Comte, solo la diversidad produce cambios y progreso. Por último, la expresión "todo está cumplido" creo que debe convertirse en desafío para todos nosotros que alguna vez en la vida hemos asumido algún compromiso social o religioso. Te invito a mirarte en Jesucristo crucificado, en el que se cumplen las más grandes utopías. Ese que subió a la cruz con gran esfuerzo y pudo finalizar su vida con esta expresión tan pacificadora: todo está cumplido. Por tanto, hermanos, trabajemos con tesón para que podamos llegar a decir, al igual que Él, todo está cumplido. Alabado sea Jesucristo. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo. Con vergüenza, ¿cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados, ¿cómo mostrarte mis manos vacías? Están llenas, llenas de heridas. ¿Cómo mostrarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz, alzado y solo estás, ¿cómo mostrarte que no tengo amor? Tienes rasgado el corazón. Oremos. Oh Dios de misericordia, que cumpliste la promesa de salvar al género humano, apiada de tu pueblo, Señor, para que pueda entrar en tu voluntad, acogiendo tu palabra viva y eficaz, y rechazando todos los males y todo vicio que esclavizan a nuestra sociedad.
por Jesucristo nuestro Señor. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está a cargo del reverendo diácono Blas Bonilla Morfe, adscrito a la parroquia Inmaculada Concepción. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue la última expresión de Jesús. La palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento antes de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar al vacío ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en un sitio, en las manos del Padre. Decía un poeta ortodoxo ruso, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde nada, ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni una esperanza, ni un instante de vida. Nada se pierde en las manos de Dios. En las manos de Dios todo es ganancia. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo dice el evangelista San Juan. Este espíritu de Jesús continúa su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva relación con Dios como hijos. Nuevo en alabanza y oración, no en angustia, sino en la esperanza de la vida eterna, construyendo su reino en el amor. Nuevas relaciones con los demás, teniéndolos y sintiéndolos como hermanos. Nuevas relaciones con la naturaleza, concibiéndola como la casa común a la que debemos cuidar y proteger entre todos, pues es un hermoso regalo de Dios. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida que es eterna. Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo: Abad, Padre, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada palabra contenida en esta expresión de Jesús tiene un sentido al que debemos alcanzar a comprender en su justa medida. Cuando dice Padre, merecidamente llama a Dios su Padre, pues es el Hijo que ha sido obediente al Padre incluso hasta la muerte, y era propicio que su último deseo, que con seguridad iba a ser escuchado, sea precedido por tan dulce palabra: Padre, en tus manos. En las Sagradas Escrituras, las manos de Dios significan la inteligencia y la voluntad de Dios, y en otras palabras, su sabiduría y poder, también su voluntad. Te encomiendo, entrego a tu cuidado mi vida, con la seguridad
de que me será devuelta cuando venga el tiempo de mi resurrección, promesa de Dios para sus hijos. Mi espíritu. Sobre esta palabra hay diversidad de opiniones, ordinariamente sinónimo de alma, que es la forma sustancial del cuerpo. También puede significar la vida misma, pues respirar es signo de vida, pues la vida material cesa por la ausencia del espíritu, y en este sentido se entiende como te entrego mi ser. ¿Qué significa encomiendo mi espíritu? ¿Con qué fuerza lo hizo? Estas y otras preguntas más deben estar fluyendo en nuestro interior. ¿Es espíritu el que llevó a Jesús a luchar por la humanidad? Movido por este espíritu, fue capaz de darse por entero, muriendo en la cruz. Este espíritu es el mismo que mueve a ti y a mí en estos momentos a luchar contra las dificultades que estamos viviendo, luchar contra la delincuencia, luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad, luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra los feminicidios, luchar contra la pobreza que hace que mucha gente viva de forma infrahumana, luchar contra las injusticias, luchar contra el aborto. Ese es el espíritu que te hace perdonar, te hace decidir entre el bien y el mal. Ese es el espíritu que te hace volver a tus raíces, a Cristo. Pongo en tus manos, Señor, a los hermanos que no tienen que comer, a los hermanos que caminan por las calles con miedo que en cualquier momento puedan quitarle lo suyo e incluso quitarle su vida. A esos hermanos pongo en tus manos, Señor, protégelos. Pongo en tus manos a nuestra amada Iglesia Católica, con sus planes, sus proyectos, con sus debilidades y fortalezas. Pongo en tus manos, Señor, al Papa Francisco, para que lo siga llenando de sabiduría y humildad. Pongo en tus manos a los arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos y ministros, para que sea tú la roca firme que los mantenga fieles a su ministerio. Pongo en tus manos a los jóvenes que están aferrados a seguir tu camino. Pongo en tus manos las vocaciones sacerdotales, religiosas, para que tu Santo Espíritu los ayude a tomar la decisión de seguirte. Pongo en tus manos toda la humanidad, pues en ti, como ya dije, todo es ganancia. Solo tú basta, Señor. Finalmente, encomiendo al Padre nuestro país, a sus autoridades, para que les dé la sabiduría de dirigir nuestro país dentro de un marco de plena democracia, donde cada poder del Estado tenga su independencia y se pueda fortalecer así la democracia, donde el culpable sea condenado y el inocente sea liberado. Porque si no somos capaces de transformar nuestras vidas, seguro que llegaremos a pedir la muerte al inocente y la libertad al malhechor. Mándanos tu Santo Espíritu para que nos ayude a mantener nuestra identidad patriótica, mantener la ilusión de luchar,
de vencer el mal y ser dignos de llamarnos hijos tuyos, para que triunfe en nosotros el bien, el amor y el deseo de servir a los demás, ayudándolos a entender que nuestro Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Señor, eres tú mi fuerza. A ti mis males confío. Y yo me pongo en tus manos y no seré confundido. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Oremos. Oh Padre de bondad, que en esta séptima palabra queremos encomendarnos a ti, encomendar todos nuestros sueños y anhelos, ponernos en tus manos divinas, sabiendo que tú solo eres el único que da la paz verdadera y tiene la solución a todos los problemas que nos aquejan. Mira con ojo de misericordia, Padre, a todas nuestras familias dominicanas, y concédenos la gracia de poder estar contigo y poder gozar del bienestar, de la paz y de la santidad. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bien. Reitero nuestro cordial saludo a cada uno de ustedes, hermanos presentes, nuestra gratitud también por haber estado ahí, también a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de los medios de comunicación, Canal Televida, el canal católico de la familia, Vida 105.3, Radio ABC. Agradecer a cada uno de los comunicadores, los medios de comunicación aquí representados también. Agradecer también a nuestros sacerdotes que han reflexionado y han iluminado nuestra realidad. Damos un fuerte aplauso a ellos. Y a todos nosotros también, a nuestro coro, esta catedral, el padre Nelson, que ha preparado párroco de esta catedral, que prepara todo con tanta delicadeza. Bien, le impartimos la bendición, invito a todos los sacerdotes a impartir la bendición desde aquí a toda nuestra nación dominicana, a cada una de las familias, de los hogares, para que podamos vivir siempre en armonía, estabilidad, en paz y amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido?
celebración